esta primera jornada literaria Castillo de Buñol, ahora en un enclave maravilloso, uno de los, bueno, pues de los emblemas, ¿no?, de nuestro municipio, el Auditorio de San Luis. Ya se ha llevado a cabo otro de los momentos importantes, ¿no?, ese taller de escritura, y bueno, ahora vamos con el encuentro de escritores y poetas de la localidad, un encuentro dedicado pues a todos vosotros, ¿no?, ya que se hace en Buñol, ¿no?, como decía Juan Luis Payas. Así que, bueno, pues aparte de lo que es el encuentro y el momento en el que van a poder leer los poetas y escritores locales, primero de todo vamos a llamar aquí a la presencia en el escenario de Juan Luis Payás, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Buñol. Bueno, pues nada, me gustaría mirar al centro, pero estáis a los laterales. Bueno, imaginaros que estoy mirando, ¿vale? Cada uno por un lado. Voy a quitar las gafas, que tengo un poco de estrabismo, igual, pues lo consigo. Bueno, pues nada, en fin, gracias por todo. Yo creo que está siendo una jornada bonita, es la primera vez. Y nada, ahora llega el momento de los escritores locales, ¿no? Esto se ha hecho en parte por vosotros y vosotras, ¿no? Dar las gracias a toda esa gente que ha venido, que tiene tantos y tantos libros escritos y son tan importantes en el mundo de las letras en Valencia, pero también tenemos un pequeño hueco para nuestros artistas y escritores locales, ¿no? Y me congratula porque si algo he aprendido en todo este tiempo que estoy de concejal de Cultura es que mucha gente que en Buñol escribe y lo hace bastante bien. No me quiero extender porque vamos mal de tiempo. Lo que sí que me gustaría es que empiezas tú, Romero de Buñol, sube, por favor. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Como ha dicho Juan Luis, Romero de Buñol. Para los del pueblo, Paco Romero o el cacahuero. Por las redes sociales me muevo como Romero de Buñol porque este pueblo se tiene que dar a conocer y, como no, yo soy de él y lo quiero dar a conocer. Y este es mi último poemario, un libro de poesía erótica, del cual os voy a leer un poema. Te propongo que seas mi pecado, ese cuerpo que deseo y vierto en él toda mi locura, ese que amo sin perjuicios, que poseo a las horas pares e impares, de día y de noche. Te propongo que pequemos encolerizados, que nuestros cuerpos no hallen más cordura que la piel. Si aceptas, cabalgaremos en la grupa de la pasión y nuestros besos chillarán, ansiosos de morder la sabrosa carne, endulzada con la esencia del deseo. Si aceptas mi locura, pecaremos y nos ganaremos el cielo, pues nos amaremos como jamás nadie antes amó. Te propongo que seas mi pecado. ¿Aceptas? Estamos ya en una edad que las gafas de cerca se quedan demasiado cerca, las de lejos demasiado lejos, o sea que se ve lo que se ve. Y este será mi próximo libro, 2, que va prologado por uno de los grandes escritores valencianos, José Antonio Olmedo. Y de él os voy a leer un poema que también va de amor. No sé por qué, siempre escribo al amor. ¿Me dejas soñar? Déjame que te sueñe. Y como eres mi sueño, déjame que te ame. Déjame soñar. Soñar con tus labios, esos labios que miro con delirio, me besan. Soñar que tu cuerpo húmedo y desnudo se abraza al mío, que hierve de deseo por el tuyo. Eres mi sueño y no quiero despertar. Quiero sentir tu mano en mi piel, tu locura frenética en mí. Destruir el tiempo. Soñar. Deja que te ame, sin control, sí, sin medida, alocadamente, como si no hubiera final, solo deseo, pasión, tú. ¿Me dejas soñar? ¿Como somos un sueño?
Déjame que sueñe que no nos separamos, que no somos un sueño. Muchas gracias. Y aquí seguimos. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Susana, soy de aquí de Buñol. Yo no tengo nada publicado, pero bueno, me voy a animar y voy a leer unos poemas. No sé si uno o dos. Bueno. El primero que he elegido está inspirado en una obra musical de José Vicente Fuertes Castilla, que se llama Mediterráneo, Fosa Común, que tuve el placer de escucharla en el Palau de la Música. La aleve levedad de los vapuleados, las notas del violonchelo, lamento de los ignorados, las notas del violín, quejido de los abandonados, el mar, vida o muerte, voces quejumbrosas, sones de angustia, agonía, buscando compasión, del poder ayuda ausente, martillazos de duelo repican, ausencia repican, vuelven, los nadies gritan, gritan fuerte, gritos ahogados de muerte, ahogados, silenciados, ignorados, abandonados a su suerte, entre aguas corrientes y olas, salitre manchado de doble negra muerte. Canto de pena, tristeza sin esperanza, repleto de ausencia, triste final ahogado, los nadies gritan callando, el mar los engulle y los llena entre sus aguas, luchando. Quejido del violín, lamento del violonchelo, abandonados, ignorados, cerrando el círculo de los atormentados, estremeciendo almas conscientes, unciendo emociones en mentes. Gracias. Estoy un poquito nerviosa, ¿eh? Se me nota. Bueno, no pasa nada. Aguantaremos el temporal. Vale. Este es un poema que se lo dediqué a mi padre, que falleció. Horma y agua, tierra y almendro, a mi padre, Pedro Martínez López. Fuiste horma reteniendo tierra bajo un cielo azul cubierto de deseo. Fluías por la acequia, agua nutridora de raíces y gasones, fuente de vida con empeño e ilusiones. Respiraste del almendro su flor, con la fuerza de tus manos agrietadas por amor. Dibujaste una sonrisa en la tristeza, tan leve y suave como la alondra al sol. Te convertiste, sin anunciarlo, en almendro en flor, y cada febrero nos ofreces el aroma de la blanca y rosada flor. En la tierra eres ceniza, mezclada con raíces, al son genuino y sanofrosón de quien baila una rumbita entre limones de cítrico corazón. Eres la flor del almendro, eres el almendro en flor. Eres quien me dio la vida y quien la ley de vida me quitó. En mi pecho, sangre de tu sangre, floreces cada día, flor del almendro, almendro en flor. Muchas gracias. Gracias. Me queda uno. ¿Tenemos tiempo para uno más? Vale. Pues venga, no van a ser dos, van a ser tres. Vale. Esta se la dedico a un paraje de Buñol que todo el mundo conocemos, el charco conocido como el Paraíso. Camino del Paraíso. Frías aguas del Paraíso, corréis cristalinas, limpias entre las rocas del río, solitarias como la vida, vivas como la sombra y el nido. Cubristeis con fiel frescor poros, surcos, piel y vello. Envolvisteis con vuestro manto cada escondido rincón de mi cuerpo. Renovasteis con acogedor frío el interior adormecido. Exhalasteis sin intención de la impresión el grito. Fui pececillo en vuestras profundidades, sumergida con visceral albedrío. Vuestra suavidad sobre mi cabello acarició cualquier desvarío. Aguas frías, corristeis serenas por mi pecho. Aguas cristalinas, inundasteis de humedad los cauces desnudos del silencio. Aguas limpias, drenasteis la húmeda sequía del barbecho. Florecisteis en cascada, chopo e higuera, sobre cauce de reguero, y me llevasteis, de golpe, a reencontrarme en el encuentro. Belleza cálida para la mirada, llena de natural y excelso paraíso. Solo una vez me llevaron al paraíso.
Ahora ya me conozco el camino. Muchas gracias, gracias, gracias. Buenas tardes. Yo me llamo Silvia y también soy de aquí de Buñol. Tengo 21 años y tengo dos libros publicados, son dos partes de una biología publicadas por Ediciones Atlantis. La primera la publico con 19 años y la segunda con 20. Es género literatura juvenil fantástica. Yo voy a leer la introducción del primero. La gente buena brilla. Eso era siempre lo que me decían mis padres. Y jamás había estado tan segura de ello hasta que conocí a los chicos de Altair. La vida me cambió de tal manera que estuve a punto de volverme loca, por no hablar del amor. El amor, sí, vaya movida. Puede decir a ciencia cierta que nunca has sabido lo que es vivir si nunca te has enamorado. En el poco tiempo que llevo viva, porque 18 años es poco tiempo, he podido conocer que hay amores fugaces que duran toda la vida. O quizás solo son estrellas cumpliendo un deseo. Pero, de todas formas, cuando sientes el amor, te das cuenta de que amaría de cualquier forma y en cualquier mundo. Él, el responsable de que mi vida cambiara tanto, o quizás no, pero sí que fue con él con quien comenzó todo. Y os diré algo, yo ya lo había besado con los ojos mil veces antes de que él me besara los labios por primera vez. En fin, como iba diciendo, todos hemos vivido algo que nos ha cambiado de tal manera que jamás volveremos a ser los mismos, o quizás solo a ser. Aquí hay algo seguro, el destino nunca perdona, y aunque desaparezcas, eras, eres y siempre serás. Y al final, solo quedamos los que pueden sonreír en medio de la muerte a plena luz de las estrellas. Me llamo Lana Steele y esta es mi historia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias pues, al ayuntamiento, al concejal, a Emi y a todos los que han hecho posible que se pueda realizar este evento, incluso a todos los que han participado en él durante todo el día. Gracias, porque creo que eventos así se tendrían que realizar mucho más a menudo. Gracias. Y nada, pues digamos que mis libros editados no se basan ni se condicionan con nada ni con nadie, sino se basan siempre en mis experiencias, tanto como terapeuta o como naturópata, se basan en todo lo que son las plantas medicinales y dietética. El primero, que es Remedios Olvidados. Este pues lo edité en el 2011. Y este segundo, que es Biografía Vivencial, que este se basa en todas mis experiencias y en todos mis trabajos de viajes, tanto chamánicos como viajes de crecimiento personal. Todo está plasmado aquí. Y nada, os voy a leer un poquito de la introducción de cada uno, ¿vale? Bien. Mi nombre es Celia Tejedor Vila, soy de Buñol, gracias a Dios, y además del castillo, amo mucho a mi pueblo y a mi gente. Y nada, y vamos a leerlo. Como me he caído esta mañana, las gafas se han movido un poquito. Entonces, me las tengo que ajustar. Y si hay algún fallo, ya sabéis por qué. Vale, pues nada, empiezo en la introducción de el libro Remedios Olvidados. El uso de remedios olvidados basados en plantas medicinales se han convertido en una parte de la medicina moderna actualmente fundamental. Las dolencias tratadas con plantas estimulan el sistema inmune y de forma natural el cuerpo reacciona y lucha combatiendo la enfermedad. A pesar de que la capacidad autocurativa de cada uno reacciona y se estimula de distinta forma y medida.
con los tratamientos naturales, pero es muy grande el porcentaje de curación sin efectos secundarios o reacciones químicas agresivas para los órganos y mente. Datos a tener en cuenta si queremos mantener la buena salud, pero hay que saber cuándo recolectar las plantas, el secado, las formas de conservación, conocer las hierbas medicinales, sus principios activos y efectos medicinales, para que sean efectivos en determinadas patologías, más otras cosas como compresas, baños, calientes o fríos, según la necesidad, las dosis que se deben tomar para cada patología, con y cómo hacerlo, forma de aplicarlo, también consejos sobre la alimentación, toda la información sobre ello y la máxima y la contiene toda ella en este libro de Remedios Olvidados, porque las plantas medicinales son de hoy, lo fueron de ayer, son de mañana y serán de siempre. Mi único deseo es la intención de dar lo mejor de mí para quien lo acepte o necesite. Yo me siento feliz por darlo y por no llevármelo conmigo. Gracias. Y ahora pues os leeré también de la introducción el de biografía vivencial de una caminante. La editorial es Punto Rojo. Y mi tercer libro, pues ya tendría que estar fuera, pero me imagino que para este verano lo tendremos, ¿vale? Bien. Para mí, este libro es como abrir la puerta de mi alma, dando lo mejor, sin buscar reconocimientos ni aprobaciones. Solo intento ayudar con la sabiduría de mis maestros, guías y en mi amado planeta para la paz y por el amor incondicional. Narro paso a paso todo lo dicho, cómo ha sido, cómo lo he vivido, disfrutado, sentido, todo lo que me ha enriquecido y transformado en cada pasaje, viaje y etapas de mi vida, pese a todo. Las experiencias vividas me han servido mucho para transformarme y cambiar, para sentir felicidad, amor y paz interna e intentando ser yo con respeto a mí y a todo en la medida que he podido darme y dar fuera de mí, con mi propio y humilde poder innato, consciente de que lo que no tengo dentro de mí no lo debo buscar fuera, pero sí trabajarlo para cultivarlo y para poder transmitirlo. Gracias. Opa, yo me llamo Guillermo Estivalles. No soy oriundo de Buñol, pero de un tiempo a esta parte sí, quizá un poco endémico. Así que aquí estoy. Y bueno, tengo 4 novelas publicadas y había pensado leer un poco sobre la que publiqué acerca del pueblo de Buñol. Pero como soy estúpido, pues voy a leer el principio de lo que posiblemente sea el día de mañana una quinta novela. Y como todas y todos, yo también estoy nervioso, así que vamos a ver si... Vamos allá. Bueno, por cierto, esta es una maravilla dirigirme a la grada, literalmente. Está bien. Venga, va. Miércoles 17 de junio de 1998. Antes de atreverse a cruzar el puente de piedra, Johnny el Guapo se encendió un cigarro y le dio 3 caladas, haciendo como que no miraba hacia las callejuelas del casco viejo para ver si se acercaba a alguien. Cerró la cremallera de la chupa y emprendió su caminar desgarbado puente abajo, con la vista cristalizada en el otro lado del Ebro y la mente puesta en los 3 gramos de tocho que pensaba pillar esa noche.
Se acercaban dos vehículos atravesando la humedad suspendida del río, como ánimas en avanzada de una compañía espectral. No vio a nadie, así que aceleró el paso y alcanzó la orilla opuesta en poco más de 60 segundos. Respiró. No muy lejos, los muros del cementerio protegían el descanso de sus invitados y ni en los jardines adyacentes ni en la calle que daba al viejo matadero y las francoespañolas había movimiento. Ni un alma. Eran más de las 10 y aunque al día siguiente la gente trabajaba, le pareció extraño no ver al menos al típico viejo con un chucho o alguien buscando aparcamiento junto a los edificios de protección del barrio. No le dio importancia. Al fin y al cabo, en aquel arrabal prefería no encontrarse con nadie a esas horas. Picó espuela por la carretera paralela a la corriente, al abrigo de los enormes chopos que coronaban aquella orilla, más salvaje e intransitada, repleta de zarzales, ortigas, bolsas de basura, latas de cerveza, pañuelos y condones. El guapo se arrebujó en la chaqueta, llevó el cigarro hasta el borde de los labios y escondió las manos en los bolsillos. En esa margen la humedad se convertía por momentos en niebla estática, colándose la dora por cada abertura que encontraba. Reprimió un temblor y cruzó la carretera Mendavia para refugiarse con las fachadas de las casuchas de ladrillo que afloraban entre la maleza. Tenía un objetivo claro. Aunque esa zona de la ciudad era bastante peligrosa para un pimpollo como Johnny, que apenas superaba los 17 veranos, era la única manera que tenía de conseguir algo de droga antes del fin de semana, o eso le habían dicho. Debía encontrar a un tal Murúa Marcos, el Moy, que pasaba las noches en una casa ocupada y era, al parecer, el único que tenía tocho entre semana, el único que conocía a quien fuera que lo cortara. Decían que el tipo que traía el material era vasco y que pasaba los viernes a soltar la mercancía en Logroño, Calahorra y Zaragoza. Luego se hacía humo y nadie más sabía de él hasta el viernes siguiente. Pero el Moy se guardaba siempre algo para el menudeo entre semana, a precio distinto, por supuesto, e ir a verle a su guarida era condición innecesaria si se quería conseguir algo. El guapo llegó al destartalado portón de la casona, lanzó el pito al asfalto y golpeó tres veces con la aldaba. Coincidió que un camión pasaba en ese momento y el rugir del motor y las ruedas ahogó el sonido, en cierto modo. El enorme vehículo siguió su camino y el silencio volvió a cubrir la negrura. ¿Lo habrán escuchado?, pensó el muchacho. Agarró el eslabón una vez más y la puerta de madera se entreabrió con un quejido. El interior de la casa presentaba peores condiciones que la propia fachada, que ya de por sí amenazaba con hundirse en su miseria. La maleza del patio interior se mezclaba con escombros y cacharros de todo tipo esparcidos por el piso. Montones de ladrillo, azulejos, botellas, tierra y bidones formaban una serie de dunas de una apariencia poco apocalíptica, desastrosa y, en mitad de todo aquello, una débil hoguera iluminaba las desconchadas paredes de la vivienda propiamente dicha. El guapo se adentró a tientas, procurando hacer el menor ruido posible al pisar sobre los desechos que conformaban el suelo. Pronto pudo ver que había alguien tirado, encogido junto a los rescoldos, inmóvil en apariencia. «¿Hola?», saludó el recién llegado. Al no obtener respuesta, el guapo probó suerte y se acercó tres pasos más. Poco a poco se iba habituando a la oscuridad y desde esa distancia pudo ver el rostro del famélico habitante de la ruina en la que estaba. Era el Moy, no cabía duda. Lo conocía de haberlo visto traficando por la zona, aunque hasta ese momento no se había fijado en lo anguloso de su rostro. En esa nariz afilada que remarcaba el hundimiento de las cuencas de los ojos, ahora entrecerrados. «¿Hola?», repitió Johnny. «¿Se puede?». La estupidez de la pregunta quedó a buen recaudo, pues el Moy no respondía. Apenas se movía y respiraba tan despacio que parecía estar tieso, como un gorrión en mitad de una buena helada. Johnny caminó hasta la fogata, desabrochó la chupa para estar más cómodo y se puso de cuclillas junto al inconsciente inquilino. Comprobó que respiraba e incluso se atrevió a zarandear levemente uno de los hombros del caído. La única respuesta que obtuvo fue una especie de gruñido, un manotazo aletargado y un «déjame en paz», farfullado malamente. Jonathan se dejó caer al suelo sentándose de culo, meditando sobre qué hacer con el tío que tenía a su lado y que, al parecer, no se había enterado todavía de su presencia. No es que le importara lo más mínimo el estado lamentable del camello, pero él había caminado hasta allí, a riesgo de que lo atracaran, con un objetivo claro, y no pensaba marcharse sin sus 3 gramos de tocho. Su mente despierta comenzó a maquinar una forma de devolver a la conciencia aquel pedazo de carne lívida y temblorosa. Se encendió otro cigarro y llenó de humo sus pulmones, exhalando con descaro sobre la ropa del joven tumbado. Una chaqueta de chándal brillante, azul claro, creyó distinguir entre la penumbra, con su pantalón a juego con 2 rayas blancas que recorrían las perneras desde la cintura hasta el tobillo. Unas J-Hyber raídas con calcetines sport por encima del chándal y una gorra de promoción de mermeladas tidacos eran su atuendo.
típico y tópico, de manual. El guapo se fijó entonces en una mochila que el moi guardaba entre sus piernas y, con mucho tiento, abrió la cremallera para mirar en su interior. De repente al joven se le abrió el cielo. Allí dentro había varias bolsas de plástico con multitud de chucherías de curso no legal. Pudo ver medios pollos ya preparados para la venta, varias posturas de chocolate, una bolsa con hierba abundante y una cajita disimulada al fondo, que seguro guardaría el tan preciado y misterioso tocho de Bilbao. Deslizó la bandolera entre las escuálidas piernas del camello. Aguantó la respiración durante casi un minuto y cuando supo que el tirado no se iba a mover, cerró muy despacio la cremallera, se puso de nuevo en pie y salió de aquella casa por la puerta por la que había entrado. Se molestó en cerrar el carcomido portalón, intentando evitar cualquier ruido y apresuró su caminar apretando el culo cuanto pudo hasta alcanzar la otra orilla del Ebro. Una vez en casa, en la intimidad de su cuarto, vació el cargamento y se quedó maravillado. Una cosa era segura, sus amigos y él se iban a pegar la fiesta del siglo ese fin de semana en la caseta del monte a la que pretendían ir. Un fiestón en toda regla y, además, promocionado por su cara bonita. No por nada le llamaban Johnny el Guapo. Recostado en su colchón, Jonathan deshizo un cigarro, calentó una de las piedras de tocho que traía la elaborada cajita y se dispuso a liar y a disfrutar de un canuto relajante. Se sentía satisfecho. Buenas tardes. Me llamo Consuelo Trasovares y no soy de aquí, pero como si lo fuera. Voy a leer la introducción del libro que yo escribí sobre el cementerio de Buñol. En esta nuestra sociedad occidental, tan contradictoria ella como para que se investigue el proceso de alargar la vida de las personas, al tiempo que se inventan guerras, que se deja morir de enfermedades y de hambre, que apenas se hace nada por mejorar la calidad miserable de vidas de millones de seres humanos, en esta sociedad nuestra tan paradójica, tan injusta, tan evolucionada, existe todavía el tema tabú de la muerte. El hecho de morir solamente es pensado en lo que se refiere a los demás, a los que ya se fueron y cuya ausencia nos produce un vacío que el tiempo se encarga de llenarlo. El pensamiento de nuestra desaparición del mundo de los vivos es escondido e incluso ignorado en los rincones profundos de nuestro consciente. No es mi intención escribir una apología de la muerte. Pienso que cada persona tiene sus propios mecanismos para resolver el tema como mejor sabe o puede. Lo que pretendo es intentar dar a conocer una visión más o menos subjetiva sobre cómo se le da a veces un trato diferente desde el mundo de los vivos en el hecho de recordar a los suyos que ya no están. Lo que pretendo es intentar que se conozca un cementerio, el de Buñol, como testimonio y reflejo de una sociedad que permanece a través de los siglos. He creído, desde que fui consciente de dicho cementerio, que merecía un detenimiento, un dejar constancia de la tradición funeraria que tienen en este pueblo por desear permanecer en el recuerdo a las personas que nos dejaron. Cuando se vive un tiempo en Buñol, vengas de donde vengas, seas de donde seas, sorprende el grado de laicismo que impregna la esencia del pueblo. Un laicismo heredado de siglos, respetado en los tiempos y perpetuado en la conciencia colectiva de sus habitantes. Esa laicidad, asumida por el pensamiento, por los libros leídos, por la tradición y por las reflexiones personales y colectivas, han convertido a Buñol en un enclave especial que, trasladado todo esto al lugar que nos ocupa, el cementerio, ha sabido reflejar fielmente lo que fue y lo que es, y, viendo la evolución, en lo que puede ser. En esta época individualista y acomodaticia,
regida, como antes he dicho, por principios contradictorios, creo que es imprescindible en Buñol seguir pensando, leyendo, reflexionando, conversando, para que ese toque especial, plasmado en la sociedad que vibra y en la que en su tiempo vibró, no se desvirtúe en aras de un pensamiento único, mucho más aterrador que la muerte. Hola, me llamo Isolina y escribo poesía para las redes sociales, como hablaban esta mañana en la mesa de poesía de este tipo, pues bueno, he elegido una, aunque normalmente escribo relatos. La poesía es muy cortita y como es para un concurso que se llama L de Lírica, tenía que salir la persona haciendo un vídeo y recitándolo. Entonces tiene un poquito de ritmo de rap, pero es una poesía. Se titula Cuando pronuncias mi nombre. Cuando pronuncias mi nombre, el sol se esconde, se agita el desierto y un volcán me llama, inquieto, incierto. Toda la historia del mañana se refleja en tu voz cuando me llamas. Y el mundo se acaba. Nada malo puede suceder si me llamas, si pronuncias mi nombre otra vez. Sí, sé tú mismo, pronuncia mi nombre. Sé tú mismo, porque estoy contigo al borde del abismo. Llega el final, no importa cuál, cuando pronuncias mi nombre. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Noelia Tamarit. Yo sí que soy de aquí de Buñol. No soy profesional, no me dedico a este mundo, pero tuve la suerte de, como ha dicho Rosario anteriormente, se me ocurrió mandar un escrito que hice, un micro relato, a un pueblecito de Soria. Y tuve la suerte de que me quedé segunda y gané ese premio, gané un segundo premio, sin ser profesional. Entonces, con el alto nivel que hay aquí, pues bueno, me siento una hormiguita. Os lo voy a leer, ¿vale? Se titula La casa piraniega de Aurora. Ya eran más de las 4 de la tarde y el calor apremiaba. Preparada ya con mi short, bañador y toalla, me dirigí al paseo de la Rambla a refrescarme. El caserón donde vivía desde hacía apenas 2 semanas era bastante fresco, lo que en esta época del año era de agradecer, pero necesitaba una buena reforma. Las comodidades eran muy limitadas. Así me decidí no tomarme la situación de forma explosiva, evitando entrar en algún tipo de estado de histeria, y aprovechar la situación anómala e inusual para tomarme un paréntesis en mi vida y aprender a disfrutar más de mi forzada soledad y de los espacios que este particular pueblo me brindaba. Mi historia más reciente comienza hace 1 año y 4 meses, exactamente el 18 de abril del 2019, cuando mi residencia estaba en Valencia. Allí crecí junto con mis padres y mi abuela materna, librada. Toda mi vida fue cómoda y tranquila allí, sin grandes pretensiones, pero sin carencias, hasta aquel fatídico día que truncó mi vida para siempre y donde empecé a descubrir una historia de mi familia que desconocía. Era jueves, yo estaba en la universidad cuando sonó mi teléfono móvil, concretamente en clase de Historia del Arte. Lo tenía en modo vibración, así que no presté atención, pero el teléfono vibraba de forma insistente. Miré con disimulo y el número era una extensión larga. Me disculpé y salí de clase. La llamada era del hospital. Mi abuela había sufrido un infarto. Y al trasladarla a mis padres de urgencia al hospital, habían sufrido un accidente mortal. Ninguno de los tres sobrevivió. El resto casi no me acuerdo, pese a que hace poco más de 1 año que sucedió. Se celebró el funeral, llegué a casa y todo estaba igual, como si mi familia fuese a aparecer en cualquier momento, algo que nunca sucedería.
Así que desde ese instante estaba sola, acompañada de mi dolor, de mis recuerdos y poco más. Soy una chica muy responsable y estudiosa, pero un poco cohibida a la hora de relacionarme con otras personas. Así que amigos apenas tengo, algún compañero de universidad con que hacer trabajos en grupo y poco más. Fueron pasando los días y fui adaptándome poco a poco a mi nueva vida, a mi nueva normalidad. Meses después me encontraba aburrida de mí misma, enfrascada únicamente en mis estudios de historia, y así me pasaba los días, encontrándome sola, en un piso repleto de buenos recuerdos, donde no me atrevía a tocar prácticamente nada, donde era imposible poder pasar página. Uno de tantos días en que me amparaba en mi letargo, el teléfono sonó, sorprendiéndome en sobremanera. Nadie volvió a llamar desde ese día, únicamente tenía comunicación por los grupos de WhatsApp de la universidad. Era de la compañía de decesos, para explicarme el tema de la herencia de mis padres. Al parecer tenían todos los servicios contratados en la póliza. La chica de la compañía, muy correcta, me derivó a un abogado para arreglar todos los papeles. A las 5 de la tarde quedé con el señor Cano en su despacho de la Avenida Francia. Y pese a todas las previsiones, hubo sorpresa. Era la heredera universal del testamento de mis padres, hasta ahí todo normal ya que soy hija única. Pero el contenido del testamento sí que no me lo esperaba. Había heredado todas las pertenencias de mis padres y de mi abuela, el piso donde vivo con el contenido, el garaje, el trastero, un bono volumen familiar declarado siniestro total, 22.000 euros que tenían ahorrados y una casa pinariega en un pueblecito de Soria. ¿Cómo podían tener una casa en Soria y yo no saberlo? Jamás había oído hablar de ella, jamás me habían llevado allí. Estaba confusa. Pasaron meses hasta que toda la documentación quedó en regla y escriturada, con la consiguiente merma económica a los ahorros de mis padres. El curso finalizó y tenía todo el verano por delante para llorar y compadecerme de mí misma, sin nada que hacer, ociosa, sin estudios, que fueron mi consuelo en los peores momentos, sin saber cómo encauzar mi vida. El verano no presagiaba nada bueno. Bajé a comprar al súper del barrio, abrí el buzón y había una carta para mí del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, en Soria. Se me instaba a reparar el tejado, ya que caían unos cascotes a la vía pública y podían herir a alguien. Creo que fue en ese momento donde mi mente reaccionó. No me había preocupado de nada que tuviera que ver con la herencia. Me sorprendió heredar una casa en Soria, pero mi mente había bloqueado toda inquietud, por nada que no fuera mi carrera de historia. Y eso es justamente lo que despertó mi curiosidad, lo que me hizo despertar de mi letargo. Tenía un objetivo, averiguar la historia de mi familia, porque algo había que yo desconocía y nadie me quiso contar. El 20 de agosto cogí mi coche y mi maleta y emprendí camino a San Esteban de Gormaz. Como buena historiadora que pretendía ser, me informé sobre el pueblo al que me dirigía, en principio por tiempo indefinido, y me llevé una grata sorpresa. Se trataba de un pueblecito de origen medieval, con multitud de monumentos, como el Puente de los 16 Ojos, el Arco de Villa y un espectacular castillo, consolidado como una fortaleza medieval, formando parte de una de las puertas de Castilla, lo que me resultaba fascinante. Sin poder desconectar de mis estudios, decidí que el proyecto de fin de carrera lo podría dedicar a la riqueza histórica y monumental que aquel misterioso pueblo, al menos misterioso para mí, me brindaba. Salí el martes a las 7 de la mañana. Me gusta madrugar. Son poco más de 4 horas de trayecto, por lo que sobre las 12 del mediodía podría estar allí, suponiendo que parara a descansar, cosa que no solía hacer. Era la primera vez en mi vida que hacía algo tan intrépido. Iba con la escritura de la casa, una casa de la que no tenía ni llave, de la que no conocía su estado, aunque sí sabía que caían cascotes del tejado, por lo que podría ser una casa inhabitable. Cuanto más cerca estaba de llegar, más dudas me asaltaban. En el peor de los casos, San Esteban de Gormaz contaba con varios hoteles y casas rurales. En algún sitio me podría hospedar. Eran las 12 menos cuarto cuando entré con mi coche por la avenida principal del pueblo. Tenía que localizar la calle Herradores. Según el navegador del móvil, estaba cerca del río Duero. La incertidumbre se apoderaba de mí y tras varios intentos fallidos encontré la calle y la casona. Estacioné mi vehículo en un recoveco de la calle y estupefacta me planté frente a una enorme y antigua puerta de madera que daba acceso a mi desconocida casa. No sabía qué hacer, debía de llamar a un cerrajero, eso ya lo había previsto, pero estaba tan hipnotizada con la casa que no pensaba con claridad. Era una vieja casona, mejor conservada de lo que yo esperaba. La fachada era enorme, tenía un balcón con una barandilla de hierro que debía de valer una fortuna. Observé que el balcón presentaba daños en el alero, lo que posiblemente causara los desprendimientos de los que me había dado cuenta el ayuntamiento. «Hola, bonita, ¿necesitas algo?». La voz de una señora me sobresaltó. Me giré hacia ella y observé a una mujer muy mayor, con la cara arrugada, el pelo blanco recogido en un moño
y con un delantal a cuadros que me miraba con sus pequeños ojos negros colmados de curiosidad. «¿Eres tú?», gritó la mujer cuando me giré hacia ella. «Tienes sus mismos ojos, eres la nieta de Salvador». Yo palidecí, no había conocido a mi abuelo, no sabía de dónde me venía esa casa. Y esa señora mayor parecía tener más información que yo sobre mi vida, sobre mi familia y, por ende, sobre mi historia. «Soy Elvira», se presentó la mujer. «Era muy amiga de tu abuelo, se rumoreaba que tuvo una hija, pero nadie supo qué pasó. Lamenté mucho su fallecimiento hace 5 años, pero a nuestras edades ya se sabe, pero tuvo una buena vida». Tras un incómodo silencio en el que yo trataba de asimilar toda la información que esta anciana me proporcionaba tan atolondradamente, la anciana prosiguió con su monólogo. «Supongo que la habrás venido por la casa. La verdad que necesita unos arreglos. Se está haciendo vieja como yo. Le he dado cuidado, la he estado cuidando estos años, con la ayuda de mi hermana Guillermina, esperando que viniera alguien a reclamarla y por fin has llegado tú». Entonces empecé a reaccionar. «Si esta señora ha estado cuidando la casa, es de esperar que tendrá llave». «Hola, Elvira. Yo soy Aurora y he heredado esta casa, pero no dispongo de llaves para poder entrar. ¿Me podías dejar las suyas, por favor? Decidí no darle más información de la necesaria. Tenía mucho en qué pensar». La mujer sonrió y, sorprendentemente, salió a toda prisa hacia su casa, mostrando una tremenda agilidad para su avanzada edad. Tardó escasos minutos en volver con una enorme llave de hierro en la mano, mostrándomela con orgullo. La amable señora se ofreció a ayudarme a instalarme en la casa. Aunque lo cierto es que no apetecía nada entablar conversación con nadie, tuve que claudicar al entender que yo no tendría la habilidad suficiente para manejarme en una casa tan antigua y grande. Con gran destreza abrió la enorme puerta de la casa, giró a la derecha y puso los plomos. Seguidamente encendió la luz del enorme zaguán. Con paso rápido abrió 2 habitaciones que quedaban a ambos lados del zaguán y levantó las persianas. Se iluminó toda la estancia. Era enorme y estaba sorprendentemente limpia y bien amueblada. La señora me miraba mostrando su orgullo por lo bien conservada que encontraba la casa y con mucha paciencia me enseñó toda la vivienda, con detalles tan importantes como dónde estaba la llave del agua, así como todo lo imprescindible para poder empezar a vivir en ella. Me disculpé con la señora con el pretexto del cansancio, prometiéndole que si necesitaba algo la llamaría, al fin y al cabo íbamos a ser vecinas. Una vez sola en mi vieja casona suspiré y me acomodé en la habitación de la derecha. Me imponía una casa tan grande y la planta de arriba estaba más desordenada. Tenía que organizarme, empezaba a tener hambre y solo llevaba un paquete de rosquilletas y una botella de agua demasiado caliente. Salí a la calle casi a hurtadillas para evitar a la señora Elvira. Encontré un supermercado no muy lejos y compré lo imprescindible para pasar el día. Debía de comprar una nevera como mínimo, pero con el sistema eléctrico tan antiguo, dudé que eso fuera una buena idea. Vi una tienda de electrodomésticos y decidí entrar a echar un vistazo, saliendo de allí con una nevera de gas comprada que me traerían esa misma tarde. El pueblo era bonito y parecía cómodo. Paseando llegué al río Duero, lo que me provocó gran satisfacción, el olor, el contacto con la ligera brisa que corría por mi piel, el color del agua, el verde de los prados. Ese lugar me inspiraba paz. Decidí ampliar mi paseo y ante mis ojos apareció un precioso puente medieval cruzando el río. Había una zona de recreo y decidí hacer un descanso y recrearme en ese lugar tan hermoso que yo desconocía y tan cerca de mi vieja casa estaba. El resto del día lo dediqué a ordenar la casa y familiarizarme con ella. No le faltaba detalle, tenía vajilla, cubierto, ropa de cama, muebles antiquísimos, preciosas lámparas de araña. Todo estaba muy bien conservado y cuidado, aunque el enorme patio interior necesitaba un buen toque de jardinería y a la casa le vendría bien una mano de pintura, por no hablar de la instalación eléctrica que debería de cambiar. Pero ¿por qué nadie le había hablado de su abuelo? Le dijeron que había muerto. ¿Por qué la abuela librada había vivido siempre con ellos? ¿Por qué nadie le había hablado de esa casa? Muchas preguntas sin contestar a las que debía dar respuesta, pero eso sería mañana. Hoy necesitaba descansar. Al día siguiente me desperté tarde y de buen humor. Hacía mucho tiempo que no dormía tanto y tan bien. Ya tenía víveres en la nevera, por lo que me tomé un zumo para desayunar y unas galletas. Ese día me propuse comenzar mi investigación y averiguar todo lo concerniente a mi abuelo, a esa casa y a mi familia. Registré cada rincón de la casa. Había resguardos del banco de mi abuelo, alguna foto del pescando con amigos en el río. Era un hombre muy guapo, fuerte y con ojos azules como yo. Pero no encontré nada que suscitara mi interés, nada que me diera una pequeña pista sobre lo que ansiaba saber. Decidí salir a dar un paseo y me llegó un intenso olor a pan recién hecho. No pude resistirme y crucé la calle, localizando un horno tradicional de que emanaba aquella mezcla de olores a harina y canela. Me acordé de las pobres galletas con las que había desayunado y me prometí ir cada mañana por el desayuno recién hecho. Había preguntado en la tienda de electrodomésticos por un albañil para subsanar la caída de cascotes y esa tarde iban a mirarlo. Había observado también varias deficiencias en la vivienda que requerían arreglo si pretendía pasar allí algún tiempo.
aprovecharía para arreglarlo todo, aunque debería empezar a pensar en buscarme un empleo. Poco a poco me acostumbré a estar allí, a pasear por el pueblo, a disfrutar del río que tan fresquito está en estas fechas tan calurosas, a admirar sus movimientos, sus monumentos y a empezar a planificar en mi mente mi ansiado proyecto de fin de carrera. Incluso simpaticé con mi vecina Elvira y su hermana Guillermina, quedando en domingo a comer con ellas en su casa, donde cocinaron ajo carretero para comer, comida típica de la zona, que está riquísima. Durante la comida, las hermanas me pusieron un poco al día de los chismes del pueblo, cosa que nada tenía que ver conmigo, pero de la que pretendía extraer su jugo para obtener información sobre mi familia. Finalmente salió el tema que a mí me interesaba, cuando empezaron a divagar entre sus recuerdos, y ahí se resolvió el enigma. Según me contaron las hermanas, mi abuelo estaba casado con una rica señora de Soria, con la que no tuvo descendencia. El matrimonio no era muy bien avenido, mi abuelo no quería dejar el pueblo para ir a vivir a la ciudad, pero la señora no se adaptaba a la vida en el pueblo, por lo que poco a poco el matrimonio se distanció hasta hacer vidas separadas. Entonces mi abuelo conoció a mi abuela, que fue a pasar unos días allí con sus padres. Tuvieron una relación esporádica, cosa que por aquel entonces estaba muy mal vista y más estando él casado. Al cabo de unos días, mi abuela volvió a Valencia con sus padres. A partir de ahí se rumorea que siguieron escribiéndose y que ella estaba embarazada. Él reconoció al bebé, a mi padre, pero jamás se volvieron a ver, porque ese reconocimiento puso en evidencia a la gran señora, quien aseguró que de que nada se supiera en el pueblo, mediando un pacto de silencio, ya que era una mujer de familia muy influyente. Finalmente, la señora falleció y a mi abuelo recibió de herencia únicamente la casa piraniega donde vivía, la que ahora es mi casa. El rumor queda confirmado al llevar yo el apellido de mi abuelo y al haber heredado su casa. Además, el importante parecido físico entre los dos. Son las 4 de la tarde. Vuelvo a la Rambla. Voy a bañarme al río. Tengo la mente en paz. Ya sé el por qué tengo una casa pinariega en San Esteban de Gormaz. Ya sé por qué el destino me ha llevado hasta allí. Ahora tengo que resolver mi vida. La señora Elvira me sugirió que hablara con la chica de la oficina de turismo. Allí podría encontrar trabajo como guía historiadora. Y aunque al principio me pareció una locura, reconozco que cada vez me atrae más la idea de quedarme en el pueblo. Estoy cómoda y tranquila y no tengo recuerdos que me atormenten cada día. Además, de la Universidad de Soria al pueblo hay menos de una hora. Si alquilara el piso de Valencia y consiguiera algún trabajo, podría tirar para adelante. Definitivamente este pueblo me ha cautivado. Ha llegado septiembre y ya estoy matriculada en la Universidad de Soria, preparando mi proyecto fin de carrera, planificando la reforma de mi casa, trabajando los fines de semana en la oficina de turismo y entre semana en la escuela de adulto dando clases de historia. Creo que he encontrado mi lugar. Esta es mi casa. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy Vicente Carrión. Después de oír a Rosario hablar en el taller de escritura, creo que me he dado cuenta que no soy escritor. Simplemente he sido una persona que ha escrito un libro, que es mucha diferencia. Para considerarte escritor, supongo que tienes que escribir libros, tienes que tener muchas ideas y poder plasmarlas. Este libro, que se llama Que nuestros hijos lo sepan, creo que el título es bastante indicativo de lo que es. Mi vida pasó por un momento, un trance que mis hijos desconocían en mis tiempos jóvenes, que fue mi detención en tiempos de la dictadura, pasado por el cuartel, tortura incluida, y después cárcel, después exilio, durante un tiempo. Todo esto salió a relucir en un momento determinado en que mis hijos lo desconocían. ¿Qué pude hacer para darles a conocer esta parte de mi vida? Pues pensé en reunirnos un día y contarles mi historia. Pero supongo que eso quedaría como la historia del abuelito o del papi, que se diluye. Pensé que escribiendo y transmitiendo en un libro, intentando transmitir en un libro emociones, sentimientos, explicaciones, en un contexto histórico y personal, podría dar lugar a que lo entendiera mejor. La cuestión está en que me puse a relatarlo. No hace falta tener ideas de novelas, porque no soy novelista, para poder marcarlo, porque las ideas no eran ideas, era la historia que iba saliendo. Al final se conformó con que el texto iba aumentando hasta que
pensé que se podría hacer un pequeño libro y distribuirlo entre las personas interesadas, familiares, amigos, etc. No lo planteé a una editorial, me cobraban por hacerlo, dije que yo no pagaba por hacer esto, entonces me lo autoedité yo y, en fin, aquí está el libro. Voy a leer un pequeño párrafo, para no hacer más largo esto, en el que se trata de un momento en que estoy en el cuartel de la Guardia Civil y sucede una serie de cosas. Era ya avanzada la noche cuando de pronto se abre otra vez la puerta y un agente de uniforme entra en la celda. Me coloca las esposas y me conducen hasta un Land Rover tipo militar que estaba en la zona de salida del cuartel. Me abre la puerta y me introduce en el interior. Al instante veo al fondo del banco de la derecha a Fernando y en el banco de frente donde me hacen sentar a mí estaba Mozart. Mozart es un sobrenombre de un compañero. Sube el otro agente de paisano y se sienta junto a Fernando, frente a mí. No estaba Ernesto, me alegré. Excepto por las pocas órdenes que daban los agentes, el silencio era cortante. En la parte delantera del vehículo iba el conductor de uniforme y otro agente de paisano. Dieron la orden de partida y el vehículo se puso en marcha sin que nosotros supiéramos dónde nos conducía, al menos yo. Durante el trayecto, me crucé varias veces con la mirada de Fernando y lo vi serio, con cara de circunstancia. Su mirada era entre curiosa y mensajera de información que no llegué a descifrar, aunque sí llegué a vislumbrar su angustia y tensión. En la oscuridad del interior del vehículo, y dado que el guardia estaba junto a él, Fernando me hizo un gesto levantando las cejas, lo que interpreté como preguntándome, pero no pude responderle con gestos faciales, porque a su compañero de asiento lo tenía yo de frente, que era un guardia civil. No podía determinar la hora que era. No se veían muchos coches ni gente por la calle, aunque no debería ser muy avanzada la noche. Reconocí que circulábamos por la avenida del Cid saliendo de la ciudad, pero antes de cruzar el puente nuevo del cauce Turia, que estaban en construcción, se desviaron por una carretera secundaria en dirección al mismo cauce, donde la oscuridad y la ausencia de cualquier actividad lumínica era manifiesta. En un momento determinado, el Land Rover se adentró por un camino entre escombros, montones de tierra y maquinaria pesada de las obras, y allí se detuvo. No habían luces, no había luna. Fernando y yo nos miramos con intensidad en la amenazante oscuridad, adivinándonos en el blanco de los ojos el miedo y pensando que podía ser el último momento que nos viéramos. Se habían contado muchas historias, muchas cosas sobre accidentes mortales de detenidos por disparos fortuitos de la policía y por aplicación de la ley de fugas. Me entró frío, un frío de sudor y miedo. El agente que estaba junto a Fernando abrió la puerta trasera del vehículo y nos dijo: «Bueno, ya estáis libres, podéis marcharos, pero tened cuidado que hay muy poca luz y podéis tener un accidente». El silencio, la tensión, el miedo, se juntó todo. Recuerdo cogerme con las manos al banco del asiento para estar más firmemente sentado y que no se me viera ninguna intención de movimiento. Vi a la gente que estaba frente a mí con la mano metida en el interior de la chaqueta mirándonos fijamente a Mozart y a mí. No me moví un pelo y con el codo hice toda la fuerza que podía contra Mozart para que no cometiera la locura y se levantaba. Tuve miedo, mucho miedo en ese momento. Se hizo el silencio. No sé si pasó un minuto en esta situación prolongada de silencio y tensión que a mí se me hizo eterno. Ni una voz, ni un ruido, nada. Solo la respiración, hasta que el agente, junto al conductor, nos preguntó irónicamente: «¿Es que no tenéis ganas de iros?». Y con una sonrisa malévola le dijo al conductor: «Vámonos». Hasta aquí. Gracias. Vamos a ver cómo sale. Conozco una historia que no os la voy a contar. Tal vez solo sea un precioso cuento donde una princesa y un príncipe se aman. Un cuento con duendes y hadas, con un poderoso dragón y un espejo mágico.
pero no estaba en este mundo. Estaba en el mundo de los sueños, en su subconsciente. Hablaré de esta historia, de la historia de la última bruja buena, nacida para hacer lo que fue, una vulgar y patética aprendiz de bruja buena. Dije aprendiz, ¿verdad? Sí, porque siendo una niña quedó huérfana. Su mamá, una experimentada bruja buena, la dejó y le dejó en herencia la custodia del espejo mágico. Pero el espejo escondía algo, un ser oscuro y peligroso, un astuto y temible cazador de almas. Y la bestia, hábil como ninguno, la engañó y la venció. Y ahora, debe liberar esta batalla, luchar contra sus miedos y salir de la oscuridad. Me enorgullece haber creado este bonito cuento, una historia linda, una linda historia llena de amor, humor, intriga. Pero más allá de estas tapas se oculta un mensaje de amor y todo escrito desde el corazón. Qué palabra tan bonita y tan poderosa, el corazón, sinónimo de amor, el corazón. Qué órgano tan curioso, donde se centra la búsqueda de los místicos, de la espiritualidad, de los auténticos religiosos. Pero si miramos bien, ¿qué hay detrás del corazón? Voy a dar una pista. Es verde esmeralda. Solo es energía y no es tangible. Y ahí está Anatta, el chakra central, el cuarto chakra. Anatta, su traducción. Sonido de los metales sin que se roce, sin roce. Anatta, que junto a la glándula timo hacen esa pareja de baile en ese sonido de vibraciones. Y ese sonido de las dos fuerzas, en la más mínima expresión de la materia, en un átomo. Y en ese punto es donde yo diría que convergen los dos cuerpos, alma y físico, donde confluye el yo de aquí abajo con el yo de allí arriba. Quizá os suene esta frase: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y es tu voluntad, tu elección, tu libre albedrío, tu espíritu, tú. Fijarán el detalle. Cuando nuestro cuerpo físico no está porque estamos descansando o nosotros estamos durmiendo, yo me atrevería a decir que esa esencia, el espíritu, está en el otro plano, tal vez en la vida con el cuerpo del alma. Y detrás del corazón, ahí está Anatta y Timo. Y es ahí, en ese punto, donde se está creando lo que vibras. Porque en ese punto es donde se conectamos con ese universo lleno de vibraciones, un universo cuántico, un universo con el tiempo de callo, que hace que estés en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Un universo lleno de magia, a merced de un más que cuestionado karma, con la voluntad del gran espíritu. Solo son las dos fuerzas del yin y el yang. ¿Y sabéis cuáles son esas dos fuerzas? Sí, la luz y el amor. Lo que aquí abajo en tu cuerpo físico sea amor, allí arriba, en tu alma, será luz. Gracias.